I és el moment de fer clic. Esta setmana no ha vingut Lorena, però la setmana que ve l'enviem un beset molt fort per a que la setmana que ve estigui així en totes les forces en la seva secció, l'ascensió fent clic. Sempre ens agrada en aquesta secció pues, parlar de coses, de les coses que passen per internet. I hem tingut eh, de tot i molts artistes que pues, utilitzen internet per a donar a conèixer la seva obra. Però avui també tenim un, però un molt especial, perquè utilitza internet i no només per a donar a conèixer la seva obra, sinó que la seva pròpia obra també utilitza internet per a desenvolupar la història. Bueno, sempre és una miqueta complicat, però ell m'ho ha explicat tot perfectament, perquè anem a parlar d'este llibre de Javier Ruescas. es diu Play. Ell està así. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Decia que la la no només que utilitzas internet para para darte a conèixer, sinó que además està molt present en en tu novella, en esta novela Play. Que, ...que, bueno, es casi protagonista, ¿no?... ...junto con los hermanos. Sí, eh, Play cuenta la historia de dos hermanos... ...como bien dices, de aaron y de Leo... ...que se hacen famosos gracias a YouTube... ...a una canción, eh, a unas canciones que graban... ...unos en vídeo, el otro en, con el audio... ...y gracias a las redes sociales... ...se dan a conocer en el mundo entero... ...y es verdad que Play, pues ahora mismo... ...cuenta con un disco y puedes escuchar las canciones... ...y tiene una página web que es playlanovela.com... ...donde puedes conocer más información... Eh, sobre, ...sobre el libro. Uh -huh. Bueno, tú eres un escritor muy joven... Pero pero llevas ya un montón de, de novelas, unas, ya cuatro por lo menos, ¿no? Cinco, con esta, cinco. cinco. Esta sí. es la quinta novela uh -huh. y, y que empezaste muy joven a escribir. Comencé a escribir a los 11 años cuando no. me di cuenta de que no tenías que estar muerto o ser viejo para eh, poder publicar y a los 14 ya con vistas a enviarlo a una editorial, aunque eso es muy difícil y mandé y mandé y hasta los 21 años no, no tuve ninguna novela publicada y luego a partir de entonces pues seguí escribiendo yo creo que si lo haces porque te gusta que es como tienes que hacer siempre el arte eh, pues te esfuerzas y sigues trabajando hasta que al final haces tu sueño realidad bueno play se ha editado en, aquí en Valencia por editorial Bromera uh -huh. está en valenciano y la, la habéis presentado esta tarde aunque también está la versión en castellano editada por Mont, Montena, Montena. Uh -huh. la habéis presentado esta tarde cómo ha ido esa presentación ha sido fabulosa además de los editores de Montena y de Bromera he contado con Laura Gallego con la presencia de Laura que eh, para mí, además de una maestra, es una gran amiga y ha sido un verdadero honor. Y bueno, es impresionante ver todo, todo, todo el Biblio Café que es donde lo habíamos hecho, lleno de jóvenes, porque luego sorprende cuando alguien, lee, alguien dice que los jóvenes no leen. Es como, creo que no estáis en el lugar adecuado, mm -hmm. porque ahí se demuestra que, pues, si, no, si era, no sé si éramos 50 o 60, he estado firmando cerca de una hora y algo, la mayoría todos jóvenes. O sea Ajá. que. Los jóvenes sí que leen. Claro que leen y escriben también, y como escriben, es tu caso. Sí, sí. Porque además Play no solamente, está como decíamos, es parte muy importante eh, YouTube Internet, sino uh -huh. que también los realities, los concursos estos de superestrellas, sí. o sea, todo lo que realmente pues, eh, vive la juventud. ¿no? Sí, yo creo que Play es un reflejo o en parte es una crítica a esta sociedad que tenemos ahora mismo, que no solo mi generación, sino las anteriores y las posteriores podemos hacernos muy, fa muy fácilmente eh, famosos, pero es una fama demasiado efímera y muy peligrosa. Entonces, en Play yo reflejo esta fama, eh, la dicotomía entre fama y talento, y, y esa fama que si no está respaldada por un arte o por, o por algo que merezca la pena... Eh, al final no sirve para nada y dura muy poquito. Uh -huh. Bueno estamos viendo parte de, porque en Editorial Bromera y siempre lo comentamos cuando viene algún escritor puede, se puede leer esas primeras páginas de, de la novela que yo os aseguro que si leéis las primeras de, de Playa no, no no puedes dejarlo <laughs> te engancha Gracias. te engancha porque sobre todo eso no dos hermanos tan diferentes de, sí. que, que parece mentira a veces en, en momentos hasta que sean hermanos no que se hayan criado sí, en la misma casa. yo creo que y una es de las bastante cosas habitual por otra sí, parte sí también una de las cosas más especiales para mí al escribir esta novela fue convertir a los dos protagonistas en hermanos y hacer que a pesar de lo mal que se llevan, a pesar de lo diferentes que son, porque uno, Aarón, el más joven, compone y canta igual que otros escriben blogs o diarios para él, para, para sí mismo, para entender la realidad, mientras que Leo lo único que quiere ser es famoso, es muy guapo, es muy atractivo y siempre ha intentado buscar la fama sin ninguna suerte. Y cuando se encuentran después de unos años separados, eh, el mayor intenta hacerse con las canciones eh, y, y saltar a la fama de una manera un poco brusca. Eh, y sin embargo son hermanos y a pesar de todo, de lo que sufren, eh, la relación entre ellos tiene que, tiene que perdurar y, y a pesar de todo pues, se perdonan cosas que a lo mejor entre amigos o entre gente menos conocida no se perdonarían nunca. Uh -huh. Además comentabas todo la, de la promoción que lleva este libro ¿no? con esa, esos canales, uh -huh. eh, porque tienes, eh, tú además llevas eh, eh, tu tu página, canal, sí. pero además también un canal de YouTube en el que, pues tú también como el protagonista sí. del libro, ¿no? Pues cuelgas eh, vídeos. Sí, eh, me grabo con la webcam y, y bueno, cuelgo mis vídeos pues contando diferentes cosas y además el libro eh, aparte de, de, de la web tiene un canal aparte de YouTube, igual que el de los hermanos, que se llama Play Serafín, donde colgamos las canciones que, que compusimos, porque tuve la suerte de contar con un montón de gente a mi alrededor, pues que compuso 13 temas originales que ahora se pueden encontrar en Spotify o en Amazon o en iTunes y, y que están cantadas por otro amigo y producidas por otro amigo uh -huh. y, y que le dan algo más de complejidad a toda la historia. Exacto, ¿no? que son las canciones que, a las que se hace referencia desde el libro. Desde Así el es. libro se hace uh -huh. referencia a una, una serie de canciones que son las que han hecho famoso a Leo. Y bueno, pues esas canciones ahí en ese canal, en, 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 en el, en el vídeo de YouTube, uh -huh. se pueden escuchar esas canciones. Sí, ¿no? la idea era darle un poco más de dimensión. Eh, tú, como digo, tuve la suerte de contar pues, con Sofía Rey, que es la compositora de estos 13 temas, que además de, de, de adelantar lo que, o, o contar lo que está pasando en ese momento en una escena determinada refleja muy bien los sentimientos de los dos hermanos, de Aarón y de Leo. Es una manera pues de completar la historia, como digo sí porque además eh, lo que decíamos no son casos muy reales hay muchos cantantes sí. que se han hecho famosos precisamente así no simplemente subiendo sus canciones a, a youtube así es, es. ahora mismo eh, yo creo que sobre todo en el arte no es tan necesario eh, lo que había antes no eh, una editorial para escribir un, un tema de una discográfica o una productora ahora mismo gracias a youtube y gracias a otras webs puedes meterte y, y, y dar a conocer a millones de personas tu arte y bueno eso es lo que han hecho aaron y leo pero lo que han hecho otros Muchos cantantes que, uh -huh. que todos tenemos en mente. Y luego también está el otro lado, ¿no? Cuando solo es promoción es. y no hay nada detrás. Claro, la, lo, la suerte que tuve con Play fue que Gracias a esta dicotomía pude eh, trabajar muy bien los dos lados: el del la, el talento, el trabajar diario, el estar componiendo, el estar en, las, en, en la grabación y el otro que era el de la promoción, el de eh, dar la cara, el de estar con los focos, que es el que más le gusta a Leo. Y sin embargo al final descubre que eh, él cree que cuanto más famoso sea más libre va a ser y sin embargo se encuentra con muchas más restricciones, que, uh -huh. que en parte es pues lo que quiero mostrar. Otro lado de la fama que es el que a lo mejor los lectores no conocen tanto y que yo he podido ver un poco más de cerca. Uh -huh. Además también eh, aparte de escribir tu pasión es leer, porque además sí. diriges también una página, una, una revista digital los, uh -huh. el, el Templo de las Mil Puertas El sí. Templo de las Mil Puertas y en ese Templo de las Mil Puertas pues haces un montón de reseñas de libros ¿no? Sí, somos un grupo de 10 personas de diferentes uh -huh. lugares de España, de, ahí, de Valencia, Barcelona Madrid, Zaragoza, y todos juntos eh, empezamos hace 5 años precisamente porque vimos que había un hueco y que ningún medio cubría eh, la literatura juvenil desde el punto de vista más juvenil, ¿no? uh -huh. eh, Así que crea, creamos esta web, que se llama el templo de las mil puertas.com donde a, a, a diario recibimos miles de visitas de lectores que buscan reseñas entrevistas eh, comentarios artículos todo sobre literatura juvenil lo cual una vez más echa por tierra el, el tópico de que los jóvenes no leen mm -hmm. es de, de literatura juvenil tu, eh, la literatura juvenil este libro play es literatura juvenil porque está escrito por joven o porque está escrito para jóvenes la verdad o sea, es los que los jóvenes consumen una literatura diferente yo creo que no. Yo creo que a partir de los 14 años cualquier persona es capaz de leer cualquier cosa. Pero yo lo que intento con mis novelas es crear personajes con los que alguien se pueda sentir identificado. Y es verdad que una persona de 40 años es un poco más difícil que se sienta identificado con personajes como estos que tienen 17 o 20 años. Mientras que alguien que tiene 14 o que tiene los propios 17 se puede ver mucho más reflejado en esta realidad. También es cierto que he tenido la suerte con Play de recibir comentarios de muchos lectores adultos que, pues que me han agradecido haber escrito este libro porque lo han disfrutado. O sea que yo escribo sobre todo para mí. Si luego alguien encuentra algo pues, personal y, y con lo que se queda del libro, pues maravilloso. Y conforme vas escribiendo, has ido, tú has ido creciendo, dices que escribes desde los 14, y te acompaña, vas escribiendo para, para la edad que tú tienes, como de lo que dices de escribo para mí, has ido escribiendo para la edad que, que tú tienes. Yo creo que sí, y a veces me he confundido, porque es verdad que yo escribía para tenía 18 y yo pensaba que estaba escribiendo a lo mejor para 16, pero luego me llegaban e-mails de niños de 12 años o de 11 que me decían que era el primer libro gordo que leían con, con cuentos de Vélez. Eso, aparte de hacer una ilusión enorme, te, te, te sorprende porque no sabes hasta qué punto eh, cuando escribes está escribiendo para unos o, o para otros. Por eso digo que siempre escribo para mí, ya no solo para el yo de esa edad, sino el yo que, que puede perdurar eh, o que ha estado antes. Bueno, Play es tu novela y estás ahora de promoción con esa sí. con esta novela pero estás ya metido en otra historia. Estoy, acabo de entregar la segunda parte porque es una trilogía y ya la he entregado a la editora y la estamos corrigiendo. Y sí, ya estoy con otras historias. De hecho, vuelvo a la fantasía otra vez, aunque tengo otras ideas para el realismo. Las anteriores cuatro novelas son todo de fantasía y esta por primera vez pues me da la oportunidad de explorar nuestro mundo que en sí ya es más fascinante que muchos otros mundos <laughs> creados y, y además escribirlo en primera persona porque por primera vez eh, en, en mis anteriores novelas también todo estaba en tercera persona y esto me da la oportunidad de darle voz a dos hermanos, dos Dos voces diferentes de dos chicos de dos edades diferentes. Además, tampoco deja de ser fantasía, porque como lo decías, ¿no? una persona bastante más mayor coge este libro y también le suenará o le suenaría fantasía todo lo puede que ser, Puede ser, puede ser, pero ahora mismo, para bien o para mal, es la es realidad real. muchas <laughs> veces. Sí. Pues, Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por este, por este libro. Gracias. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias. Y gracias por haber venido aquí. Gracias a vosotros. Vale. Y ahora anima a quedarnos a escoltar música y tornem de seguida.